cosa que tengo que estar haciendo, no había más. Y esta vez con lo que estaría jugando, la posible 1.3 de Terraria, obviamente de móvil. Bueno, disco 1.3, pero sabiendo que está desarrollado por Papyrus Studio, posiblemente sea una exportación de la obviamente de consola a nuestro celular. Esta versión china la había jugado hace un año. Obviamente para jugarla tienes que descargarla. Si veo que es muy apoyada este video, voy a dejar el link en la descripción para que puedas jugarla. Actualmente el año pasado lo jugué con un dispositivo de gama baja y me vi un poco lag. Ahorita voy a jugar con un dispositivo de gama media para ver cómo me va. De momento me va bien, o sea, es un obviamente déjenle bajo primero para que no se escuche fuerte. Eso ahora sí que pues, Terraria normal. Obviamente, dejen quito esto para que no se escuche tan fuerte, para que vean que no estoy mintiendo. Ahí está. Ahí lo voy a tener que bajar, o sea, no sé, supone que le estoy quitando la de esta, ahí está, listo. Sí, tengo que hacer varias configuraciones a veces de sonido para que pues no se escuche tan fuerte. A veces que sí escucha algo fuerte. Pero así que depende más que nada de lo que estés grabando. En este caso vamos a jugar lo que sería la versión china, a ver qué tal va. Yo ya vi que era un personaje y un mundo. Realmente es una versión que pues la verdad se ve muy padre. Al menos no tiene unos gráficos acá chidos, pero es como una referencia a la 1.3. Okay. La primera es que está nuestro mundo. Tenemos lo que es, ojo con esto, gente. Tenemos los efectos, obviamente el efecto del sol o la luminosidad que tiene el sol en nosotros. Okay. No a ciertas proporciones obviamente de esto. Obviamente ahorita posiblemente se ve un poco que está lagueado. Es normal, de hecho, por ejemplo ahorita ya se me trabó. Es normal que se le está, de hecho ahorita tengo que volver a abrir la aplicación. Aquí está. Nos da el efecto de poción, o sea, nos da ahí el ítem. Pero el ítem no, o sea, la imagen ahí del, así que de lo del, de curación o el sol en este caso. Obviamente si bien queda un poco lento, es normal, o sea, es una versión, ¿no? Así que pues antigua. Es como si va a ser la 1.3. De hecho, miren, o sea, no me corre tan mal. De hecho, o sea, para jugar en un gama media, de hecho, posiblemente es gama baja mi celular, va bien, o sea, realmente sí se traba, o sea, normal que se trabe. De hecho, o sea, para vivir en cofre solamente le das un clic. En este caso yo como el cofre ya lo había abierto, de hecho las cosas las tengo aquí. De hecho, miren, esta cosa, si no me equivoco, invoca flores, ¿no? Creo, ahí está, miren. Pero no invoca semillas, bueno, flores y semillas de verdad. Esto solamente está en PC, ojo con eso, o sea, eso no está en Android. Para que vean que no estoy, obviamente estoy jugando una versión china, para que digan, es que no, sí, estoy jugando una versión china que está muy buena, sin duda, o sea, al menos con la comparación que hice hace un año que me iba bastante lagueado, ahorita no me va tan lag. Obviamente ahorita pues no tengo camino para dónde ir porque prácticamente me quedé encerrado, así que voy a ver cómo es el sistema de mineo, probablemente sea diferente. Quiero ver qué tan rápido es, porque por ejemplo ahorita sí va rápido, o sea, no va tan lento. Hay veces que se le puede crashear, gente, hay veces que sí, es normal que se les crashee porque es una versión china. Pero digo, esto posiblemente es una muestra de lo que vaya a ser la 1.3 en general, ¿ok? Obviamente no te hagas especulaciones de que la optimización va a ser la mejor. La optimización de esta versión obviamente es menor, hay que aclarar eso. La optimización es de las mínimas, así que mucho con eso. Obviamente cuando salga la 1.3 oficial va a ser mejor calidad y va a ser así que una versión más estable. Con, obviamente con una textura y un menú más principal mejor, obviamente en español. Pero eso ahora sí que esto quería traérselos. Hace un año lo había jugado, probablemente hace un año, nadie lo había visto este gameplay que había hecho, o sea, realmente casi nadie lo vio. Porque pues obviamente hace un año no recibí gran apoyo, que digamos. Esta es la versión aquí, este cofre que no lo he abierto, o sea, aquí tenemos, esto no sé exactamente qué sea, porque está en chino, obviamente. Supongo que hacer un lingote de hierro, de tungsteno o de cobre, de plata, no me acuerdo exactamente. No le puedo traducir, obviamente. Y nos da un boomerang. Quiero ver el boomerang. ¿Qué daño hace? O sea, realmente si se desplaza como tal, mira, ahí está. Pues bueno, tiene un poco de dash el boomerang. O sea, no está tan mal. De hecho, por aquí fue donde se me trabó aquí la vez que hace rato estaba jugando sin grabar, obviamente. De hecho, miren, aquí fue donde se me trabó. Miren, aquí está. Como que el mundo, obviamente, cuando tú estás grabando y llegas a un cierto límite del mapa, no sé por qué pasa eso. Realmente no es el celular, gente. Eso obviamente es la inversión. Es lo que pasa cuando tú estás grabando y ahora sigue jugando. Es normal, de hecho, yo estaba jugando sin grabar y me pasó lo mismo. O sea, traba aquí. O sea, al llegar todo aquí, como que se traba. Pues llega un momento en el que, pues ahora sí que se quita. Ahorita voy a abrirlo de nuevo. Para así que evitar, así que lo que sería. Así que si haya conflictos con el juego, ok.
Voy a abrirlo para que vean que no estoy mintiendo. Obviamente no me quiere abrir. O sea, ay, no, no sé por qué no me quiere abrir. Excelente, no me quiere abrir. Genial. Voy a abrirlo desde mi menú para ver si realmente si se quiere abrir. Terraria, 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 hasta casa final. Aquí está. Miren, para que vean que no les miento, aquí está el menú. Miren, 505 games móvil. Aquí está. Y pone Relogic y después sigue algo muy interesante que dice Piperboard Studio. Se supone que Piperboard Studio está generando o está creando consola y no móvil, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y esto es como una empresa china, la cual se llama Dramsky Games, que es obviamente una empresa china o japonesa, en este caso no sé exactamente qué sea, o coreana, no sé la verdad, que obviamente se dedica a exportar juegos que apenas van a salir a versiones estables. Estables entre coñas, porque ahorita me sacó, no sé si se me dio cuenta, se crashó y me sacó. Bueno, me sacó, se quedó trabado, ¿verdad? Les digo, hay veces que sí tarda en entrar. Y es normal, porque obviamente siendo una versión china, una versión china que no se ha actualizado, es normal, ¿ok? De hecho, miren, aquí tenemos a este librito. Si mal no recuerdo, nos manda como a un tutorial o mi tutorial, pues está muy bueno, la verdad. En cuanto a los crafteos, obviamente los crafteos son diferentes. De hecho, obviamente aquí podemos configurar, obviamente no entiendo chino para nada. Aquí no manda, obviamente aquí no va a mandar a Google, si mal no recuerdo, no creo. De aquí no manda a Google, si mal no recuerdo. No, obviamente está cargando. Ah, no, nos manda como una pestaña, como de una comunidad china, una Wikipedia china. De hecho, esto nunca la he visto, Y se ve algo muy raro. De hecho, creo que hasta aquí hay gameplays de la 1.3, A ver, quiero ver esto. Quiero ver esto. Esto quiero verlo, De hecho, miren. O sea, digo, esta es la 1.3, aunque no lo crean. Aquí está la 1.3, miren. Miren, aquí está. Él, bueno, este usuario chino, no sé qué usuario sea, no sé cómo se llame, está jugando con los... La guadaña, cantada, si no recuerdo. Junto con el de este, la mascota que te da ahora sí que, pues, el... ¿Cómo se puede decir? El diamante que está arriba de ti para una palabra, un cristal, el cual creo que dispara a cierto tiempo. Está enfrentándose al golem. Yo sí que aquí estaría. Voy a adelantarle más el video para ver qué onda. La verdad, por el dispositivo que tiene, obviamente le va rápido, es normal. Mi dispositivo no es un gama alta. Hay que tener mucho en cuenta eso. Está derrotando lo que serían los... las ninfas. Y cositas así. Aquí en el siguiente, pues obviamente está derrotando el golem en la 1.3. Bueno, posiblemente 1.3. De hecho que tiene... se teletransportó. Porque tiene la placa o la soporte de teletransportación. Y esto es muy interesante porque prácticamente aquí puedo ver gameplays. O sea, la 1.3. De hecho, miren, aquí está todo. Derrotando a esqueleto, jugando muy random. Comunidad del chat, aquí podemos chatear. Obviamente yo no entiendo nada. Yo aquí no entiendo ni más. Porque todo está en chino. Obviamente aquí pues puedo registrarme. XX aquí. Aquí obviamente es la versión. Es que le digo, no entiendo aquí nada, o sea, que yo no entiendo nada, o sea, no le miento, yo no entiendo chino, o sea. Voy a volver a entrar a ver qué tenemos. Les digo, para ese lugar no voy a ir, porque probablemente si voy otra vez, voy a crashear otra vez. Y eso no quiero, que voy a ir para el otro lado. Y quiero ver cómo es el sistema de construcción, porque tengan en cuenta que el sistema de construcción es muy diferente al Android actual, ¿ok? No es igual a la construcción de la 1.2.85, tengan en cuenta mucho eso. Es un sistema de construcción más avanzado. Obviamente un sistema de construcción pues algo raro. De hecho, no se está dando cuenta, el fondo es muy diferente a la 1.2.85. La gente obviamente eso no lo ve, solamente ve pues todo lo que es armas y armaduras. Pero voy a ver el sistema de construcción. Pues bueno, en lo que cabe el sistema de construcción aún debe de estar en pulido. Porque miren, o sea, pongo yo bloques y se va colocando poco a poco. Y aunque ustedes tengan un suelo de la mejor gente, ahora sí que esta versión no ha sido tan estable que digamos. De hecho, no sé por qué estoy construyendo aquí. Sí, de hecho, yo aquí no tengo que construir nada. Se supone que tenía que construir aquí. De hecho, miren, me pasa el mismo bug. O sea, no sé si les pasa eso. Pero yo cuando apretaba otro botón, el mono automáticamente se mueve solo. O sea, no sé si a ustedes les pasa eso. A mí al menos sí me pasa. Y eso es un bug que, pues, obviamente es bug de controles. No es normal. Hoy te voy para el otro lado, a ver si no sé si se me crashea, pues hasta aquí voy a el directo, gente, así que pues, el directo, perdón, el video, el gameplay de la versión china. Digo, es normal, mientras no tengas un dispositivo que soporte, pues, cosas pesadas, probablemente no te va a jalar, ¿ok? No te va a funcionar, de hecho, miren, ah, bueno, uy, no, me cae, joder.
Voy a subir a ver qué onda. Y obviamente, o sea, se ve muy bonito, o sea. Si así va, si así va a ser la 1.3, pues se ve bien, o sea. Realmente no, obviamente va a ser más optimizada. O sea, es una versión china que ya tienes un año. Va a ser una versión china pues más estable, quiero suponer yo, ¿verdad? La beta, por supuesto, va a ser más estable. Quiero suponer yo, ¿verdad? Hay que hacer suposiciones muy buenas. A veces, ¿verdad? Por supuesto. Ahorita no sé, es que no sé por qué me ponen esto tan alto. Es lo que más me choca. Porque tengo que estar aquí picando. Y no quiero que se haga aburrido el gameplay. Voy a picar rápido a ver si con esto ya es suficiente para subir ahí arriba. Los bloques, la textura del bloque romper también es igual a PC. Obviamente la 1.3, porque tengan en cuenta, cuando nosotros rompemos un bloque en Android, no se refleja este como cubrimiento o este como roto, así como que el bloque se está rompiendo. Esto hasta donde yo sé no lo he visto en Android. Ah, por ejemplo, el sistema de crafteo no está. O sea, el sistema de crafteo, hasta que tengamos un mes de crafteo como tal, no está. O sea, no está como en Android, que de hecho así debería ser, porque no debería aparecer nada, porque no sabes nada, literal no sabes nada de desarrollo, ¿ok? Aquí tenemos el apartado de, pues, armaduras, objetos especiales, entre otros, ¿ok? Ahorita voy a construir para arriba. Miente para arriba, sino para abajo. Para ver qué tal va. Listo. Aquí estoy así que construyendo, a ver qué tal vamos a ver. Sin experiencia en Minecraft. Ah, quiero ver algo. Quiero ver algo muy importante. El sistema de taleo. O taleo. Talado, perdón. Perdón por la palabra. Vamos a ver cómo se quita la madera. Excelente. Pues igual. Bueno. Se quita normal, o sea, no tiene, así que, pues, se quita normal, como se debe quitar, ¿verdad? Pero le agrega cierto, así que, pues, ciertos efectos. De hecho, miren, aquí ya se mataron. Ah, no, uy, excelente, uff. Aquí nunca había, quiero ver el sistema de lucha. Me tenía una espada corta, que es la peor que se puede andar. De hecho, se ve igual, que empecé, o sea, no sé si vean los números que están arribita. Las monedas, el sonido de la moneda se ve igual a PC. La verdad, esto prácticamente es la 1.3, pero con menor optimización. Ese es el problema, ¿ok? Aquí posiblemente ya se me haya trabado. Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Ajá, ya se me trabó aquí. Excelente. Bueno, gente, se equivoca el gameplay de hoy, así que pues se me trabó. Es normal que se trabe. No tengo un celular, así que potente. Pero simplemente esto nos hace referencia de que la 1.3 va a ser similar, con más optimización obviamente para dispositivos de gama baja, gama media y gama alta, ¿ok? Espero que les haya gustado el mini gameplay que hice y pues nos vemos a la próxima.